Happy Halloween. Look behind you. Hola, soy Jennifer Pérez de MysticNailsPR.com. Hoy vamos a hacer una araña bien súper fácil de elaborar. Como puedes ver, estoy usando un pincel número 6 y el color en acrílicos a base de agua. Son pinturas para manualidades en un azul agua. Moja tu pincel antes de cargarlo con pintura y lo que vas a hacer es que vas a pintar tu uña completamente. Si estás usando una uña más pequeña, pues usa un pincel más pequeño si lo deseas. El procedimiento que estoy llevando a cabo aquí pintando sobre papel es lo mismo que vas a hacer si vas a pintar una uña. Son los mismos pasos. Vas a usar el mismo pincel y vas a pintar con un verde lima, casi llegando al extremo de tu uña. Vas a tomar tu puntero y vas a cargarlo con pintura negro y vas a hacer dos bolitas. El cuerpo va a ser más grande que la cabeza. Como puede ver, todo es facilito. Luego vas a tomar un pincel delineador con sus cerdas largas y finitas para poder elaborar sus patitas. Vas a hacer las cuatro patas de ambos lados, en donde está el empate de la cabeza con el cuerpo, y las patas de arriba y las de abajo van a ser más largas que las dos del medio. Vas a hacer lo mismo en ambos lados. Si tienes una uña más larga, puedes también colocarle dos o tres arañitas. También no tiene que ser tan grande como esta. Todo está a discreción suya lo que quieras hacer. Si lo quieres más pequeño, pues utiliza unos pinceles más pequeños. Y si no puedes elaborar ese otro lado de tu uña, simplemente vira el papel o vira la uña, acomódate como se te haga más cómodo a ti poder elaborar las pinceladas. Vas a tomar un puntero con la punta más pequeña y vas a hacer unos puntitos siguiendo la difusión del empate del color lima con el agua. Hay punteros, este que estoy utilizando tiene dos puntas distintas en el mismo palito, así que son chiquititas y una más grandecita. Y este es el producto final. Puedes intercambiar los colores también, que no necesariamente tienes que utilizar el mismo color que yo utilicé aquí. Y tenemos hasta el martes para que usted me sugiera un diseño de Halloween que quiera que yo le elabore y que le demuestre cómo poder pintarlo en Facebook, en mysticnails.fan. Así que cuídate mucho y te espero por ahí. Chao.